Los fuertes vientos que anunciaron las autoridades de Protección Civil también son aprovechados por turistas nacionales y extranjeros que visitan la Puerta del Diablo, un lugar donde se puede gozar a la perfección el clima debido a las bajas temperaturas. Y es que en los lugares como este, el termómetro podría registrar una disminución de hasta 16 grados. Muy agradable porque podemos ver el ambiente que se vive en estos días, ¿verdad? El poder estar con este ambiente de como buen salvadoreño, ¿verdad? El poder ver la hermosura del país. Ah, por el clima, sentirlo fresco. Que vengan a visitar aquí la Puerta del Diablo, que el clima está bien rico. Más los próximos años que ya, los días que ya va a terminar. Y hay personas que deciden venir a este lugar a disfrutar las últimas horas de 2016 por la cercanía con la ciudad y también porque acá se puede respirar un aire puro. Incluso algunos turistas también deciden vivir con adrenalina el momento. Muy bonito, de verdad, el lugar. El nombre no hace alusión a lo que realmente es. Realmente el nombre deberían pensar en cambiar, pero eso tiene que ver con la cultura y la leyenda y todo aquello, pero siento que el lugar es bastante bonito. Ya hemos subido allá hasta la cima de la montaña. Muy bonita la vista y un lugar bastante bonito. Estamos paseando con todos mis amigos del trabajo. Está bastante bonito todo. Y pues me parece que es una experiencia en donde todas las familias deberían acercarse acá con sus hijos, amigos y venir acá. Ya sea para disfrutar el clima o para pasar un buen momento, este lugar en Panchimalco es un destino que puede visitar en las próximas horas, pero siempre tomando las recomendaciones de las autoridades como abrigar a niños y a las personas de la tercera edad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.